atrás Wagner. Con tres lugares ya distantes de lo que es el escenario. No regresan al exadrilátero. Habría que decir que qué bueno la buena decisión tanto de la comisión de lucha del DF como del luchador y la empresa, pues de evitar problemas. No quieren que use la máscara aquí, Silver King. No lo está usando. No, es un respetuoso del reglamento. Es cierto, totalmente de acuerdo. Así como también las autoridades por seguridad no permiten el uso de fuegos de artificio. Y nosotros respetamos justamente todas las reglas de seguridad. Sin embargo, el espectáculo es grande y sigue siendo el mejor. Pero lo que yo no explico, ¿por qué prohíben el cubo? Ah, eso sí. Eso sí que no. No, eso sí, protesto. No. Este es mal, señor King de Torreón. Atacando a la Parca, ídolo en Hermosillo. Todo el estado de Sonora lo apoya, tiene su imagen. Y la gente lo idolatra. Es que viene rara, Cate. Dice que se calle. Los dos, no, que se calle el público. Porque se van a dar golpes de chance, compadre. Pues a ver. Y la toman al 2-1 a la Parca. Pero igual. Y la Pipi, ¿dónde está? ¡Vámonos! Primero le da terrible. Le aplica la fingeriana y luego hace que se equivoquen los carnales Wagner. Esta Parca lo sigue. Esos cambios de ritmo son brillantes y la genialidad que solamente tiene este luchador, la Parca. Ahora van al 2-1 nuevamente. Mira, mira. Bien, Parca, bien. Yo solo pregunto, y la Pimpi no es de este... Es de los vacunos. Pero la otra pregunta es, ¿cómo viaja la Pimpi? Viaja usted con su mamá. Pero toma una broma, no se puede. Como... Vamos a ver. ¿Quién sabe? Parca. Entonces es castigado por Wagner. Pero la Parca, mira, aguanta callado ese castigo, se duele para que lo crea Wagner. Y cuando este volteaba la cara, se burlaba de él contra las cuerdas, exadrilátero. Si usted nos empezó a seguir hace un rato, es la primera vez que presentamos el exadrilátero en este local, que es historia de la AAA misma, que le hemos contado a lo largo de 17 años. Ya 17. Ahí va la Pimpi. Por fin. Eso es. La Pimpi. Por fin, como machín. Sí. No, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, es machín. Sí. Para aguantar el castigo que le da. Sí. Que aguanta todo tipo de castigo. Y por eso es machín. Y mira nada más. Bien. Aquí viene la calidad. Vean ustedes. Arte marcialista. ¡Oh, hombre! No. Venga, Octagón, suénale, demuéstrale. Nada más dos, tres, para otro. Tra. Y ya. Tra. ¡Qué movimiento de Octagón! ¡La cabeza! ¿Y ahora quién sigue? ¡Venga, Pimpi! Esas son las clases. ¡Tri, de la jarocha! ¡Vámonos! No, lo tiene muy hecho. Es un movimiento, mira, para ti. Venga, y también para ti, doctor Wagner. Hola, pero ahora, ¿cómo aguanta? Vámonos. ¿Qué te pareció ese estreno? Ese ídolo de los niños. Vamos, de los 8 años. Al grito de agarren sus maletas. Con todo el perico, porque se puede ofrecer en el camino. Al grito de la gente. Así grita el cabrón. Es uno de sus gritos de guerra. ¡Qué rico! Otro de sus gritos de guerra. También su grito de guerra. Bueno, pues ahí está el Mesías. Ahí está el mega luchador. Enfrenta Wagner, su más grande rival en los últimos 3 años. El público participa en cada uno de los movimientos de Wagner. Ahora va el Mesías. Que tiene su público Wagner, eso es innegable, ¿eh? En todos los lugares donde se presenta, la gente le quiere, le tiene cariño, es un ídolo. Pero no más grande que el mismo Mesías. Gilbert Cosme, nombre de pila. Y esta oportunidad.
de veras, esta es una lucha de poder a poder. Dos grandes super luchadores. Me atrevo a decir algo. A ver si están ustedes de acuerdo, si no me importa. Pero son realmente grandes luchadores, de los más completos que hay. Nada más te faltó decir de la baraja luchista. No, sí, hoy por hoy, qué bien que lo dices, porque el público lo sabe. Y el público no se equivoca. Y le contesta Wagner. Está muy enojado, está enojado Wagner. Por lo que... Le faltó decir. Es muy temprano para enrosar la televisión. ¡Vamos, vamos, vamos, Mesías! Ahí va Wagner, escapando de Mesías. Vuelve, regresa. Está desesperando. Y está molestando, eso sí calienta. No me hagan enojar a Mesías, porque no puede provocarse una guerra. Y a ver la Pimpi, ¿en dónde está? ¡Ve, Pimpi! Pero mira, es obediente. La Pimpi es noble. Es noble. Sí, es una noble mujer. Le va a tocar. Ah, no. Mira, ya le tocó su turno ahora. Oye, salvó a Wagner, ¿eh? Con este movimiento, atención, salvó a Wagner. El Mesías se molesta y le da una bofetada. Esas que le da uno a su esposa cuando no le da razón. Gracias. Así contra las cuerdas la tienen a la Pimpi. Así le gusta escapar. El Mesías va de largo, cae atrapado el Mesías en los encantos y perfumes mareadores de la Pimpi. Vean ustedes, elegancia, si tienen, pero no para caer. No tienen basura. Eso es lo que no tolera Wagner, por ejemplo. No, tampoco el Mesías. No, oye, pues es que la está jalando. El Mesías no la está invitando a salir. Más que una lucha recia de la Pimpi. Esté figureando, digamos. Por decir algo. Me suena bien el Mesías y que lo deje inmóvil. Ahora aparece tiro aquí. Es la lucha rápida, es la velocidad, lo que están acostumbrados. Este puso que desaparece con el codo. La muerte cibernética del Mesías. ¿Quién será el mejor de Triple A? Me quedo con el Mesías. ¿Mande? Miren, ahora sí te lo rindo. Bueno, a poquito y mira, y dos, y tres, y súmele, porque el Mesías, con Mesías, no se juega. No, no se debe jugar con fuego, lo dicen bien, te puedes quemar, y lo está haciendo Silver King al atacar al mega luchador más grande de los últimos tiempos. Ahí va, regresa como si fuera tan fácil hacerlo con el peso y con el ataque que ellos manejan. Son luchadores de más de 100 kilogramos, ¿qué hacen así? Increíble mover tanto peso con tan aparente facilidad. Wagner se aprovechó. Le llegó por el lado ciego, ¿eh? Le llegó por el lado. Es muy importante lo que tú dices, Jesús. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Ahora la parca. Siempre ahí, después del 1-2. Las Rojas no le invitaron a esta función. Mira la parca, la parca. Pocas veces lo vemos así, ¿eh? Pocas veces, porque él es el hombre del corbata. Casi, casi, exactamente, sí. Sí, de la fiesta. Es el hombre que tiene la onza, que tiene la chispa y el carisma. Vaya, ¿sí? Eso quise decir. Pocas veces lo ves así, exactamente. Adelante. Entonces la parca puede salir de este atolladero llamado la Wagner manía. Esa respuesta la tendremos enseguida, la parca. La parca reza y sus ancestros lo protegen. Ahí viene Silver King, viene Wagner entonces y se pasa de largo. Es un mucho tiempo a la parca. Es un extraordinario escapista, mago, truán, ilusionista. Hermanos, ¿quién sabe cómo se puede llegar este foul? Qué tremendo, que fue accidental. Se va la parca de largo. Qué tremendo, se puede lastimar otra vez. No, la rodilla. ¡Ah, caray! Ese mortal no muy bien ejecutado, pero efectivo. Octagón es el que va a volar sobre la comadre de México. ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Qué espléndido salto va Octagón! Como si tuviera 17 años. Con ese valor, con esa puntería, con esa fuerza. Ahora viene Mesías, se escapa perfecto. Sabía que le iban a llegar por atrás, la pierna por delante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se acabó la fulmina! ¡Qué movimiento le saca! Lo saca, ¿de dónde lo saca el Mesías? De la chita y le repite, lo tiene modo, vámonos, se acabó, cuente usted, vámonos. Gran movimiento del Mesías. Híjole, aquí hay una trampa del referee, porque
El referee está tocando con su pierna la cuerda. Y al haber cuerda... Pero ¿sabes qué? El triunfo no se lo puedes quitar, ¿verdad? Ah, no, no, yo digo que... Si lo señalas bien, está bien. Es inapelable el resultado. El referee tiene una pierna en la cuerda. Sí. Te la valgo. Ay. Oye, pero esto yo no... no sé. Tenía que... ¿Qué pasó? A ver, Arturo. ¿Por qué te enojas? No. Estoy feliz. Oye, aquí viene el padre de la lucha extrema. Me pongo de pie, señoras y señores. Aquí está la estrella internacional. Una leyenda viviente. Se trata de Sabu. Exactamente. Uno de los más grandes luchadores que haya dado este planeta. Sabu llega con la legión extranjera. Véanlo. Un hombre que tiene más operaciones que la tabla del 40. Que increíblemente sigue gladiando y que por su capacidad es considerado eso una leyenda. Esta es la sorpresa que decía Dorian Roldán. Heavy Metal. Con Sabu, perdón. ¡Ponte de pie! Adelante. Sí, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Y quién aparece? ¡El Afar! ¡Para enfrentar a la Barca! ¡Es la locura! ¡Dios mío, de veras! ¡Deténganlos! ¡Porque aguas, qué rivalidad! ¡Es lo que estamos viviendo! ¡Mira nada más! ¡El Afar dice que él viene por el nombre y viene por todo! A ver, ¿quién más llega? Ya no alcanzo a ver entre tanto. Es Jack Evans. Ah, bueno. Ese ya es viejo conocido. Es que de tanta sorpresa ya no sabe uno si fuera. ¡Ay, qué bárbara! Aquí viene el muñeco José Luis García, que viene evidentemente trastornado con tanto neutro. ¡Aparece! ¡Laredo Kid! Aquí está Hernández. Vea cómo trae al Mesías, el Afar. La incorporación que nadie creía que podía llegar algún día. ¡Oh, reincorporación a Triple A! ¡Ahí lo tiene! En un capítulo inédito en la historia aparece Sabu de no sé dónde, pero la verdad es que hay que tomarse la foto. Ahí viene Extreme Tiger también, le avisaron tarde. Y obviamente lo están castigando, lo sorprenden todo perfectamente. Lo para escaparse de los coches. Ahí vengo, Menezes. Y esto, créanme usted, esto es extremo. Vean la forma de manejarse. Cuánta violencia. El Afar lo va con... Aquí vimos a Sabu. En todos lados hay acción. El japonés también viene por lo suyo. Y ese es el campeonato de parejas, ¿eh? Takeshi. Morishima. ¿Qué le van a hacer? El Afar, la Parca y la Legión. E Ishimori, ahí viene este castigo, Arturo, que es de tus favoritos. ¡Ah! ¡Y Sabu goza! ¿Y cómo no va a gozar si llega a poner el desorden? Y ahí está, como el Afar. ¡Ay, mamacita! Como el Afar quería ver a la Parca a sus pies. Y ahí lo tienen, exactamente. Fíjate. A propósito de lo que comentábamos muy temprano por la tarde, la vida te da revanchas y ahora a Elia Park le está dando la vida, la revancha, se está enfrentando a su peor, a su acérrimo, a su más grande enemigo, rasgándole la máscara. La Legión Extranjera posa para la foto, vean la cara de la maldad, vean la pose de la traición. ¿Mande? La cara en la maldad, le hablabas a Andrés. Señoras y señores, y esto es apenas el principio. Le va Wagner, lo atacó Sabu. Debería estar feliz el público que nos ve en casa porque esto fue completamente gratis. ¿Tú sabes por qué viene Sabu? ¿Tú sabes por qué viene? No. Dios, no. Ahora viene por Wagner. Este extremo, claro. Viene por Wagner. Y vas a ver, aguas con Sabu. ¿Qué contratación, ¿Qué contratación de Sabu? Casi nadie se acuerda después de este aquelarre que vemos que el verdadero motivo fue el triunfo del Mesías y sus compañeros. Pero ¿quién se acuerda de eso en este momento? ¡Vean nada más! Y con la aparición de Sabu, lo que está haciendo él de Afar. ¡Dios mío! ¿A dónde vamos a llegar?
¿Dónde? Exactamente, con estas rivalidades. Esta rivalidad de usted, aquí la tiene. ¿Quién te iba a firmar? ¿Quién iba a firmar esta rivalidad? Que solamente Triple A la tiene para usted. No, oh, mira, y también Conan. Ahí tienes a Conan, Jesús. ¿Y quién defiende? ¿Y quién defiende a la pobre Parca? Ya lo destrozaron. Ya, pero no hay nadie que lo defienda. Eso es a lo que me refiero con la legión extranjera. Que pase lo que pase, ellos están. Octagón, el Mesías, el Azucarado, Romero. A ver, Piero, ¿por qué no se mete ahora sin interrumpir, verdad? Y aquí está. Arriba LA Park. Arriba Dorian Roldán. Japón, Cuba y la legión extranjera. Creo que en un colegio samaritano esto se hubiera ganado la excomunión. Y ahí tienen al Mega Sabu. Niños, jóvenes, si no saben quién es Sabu, métase a internet y se van a encontrar que este hombre es una verdadera leyenda. Aquí empezaba el verdadero calvario de la Parca, el de Hermosillo, vean. Ahí sufriendo lo indecible y Sabu festejando. Fecha histórica, recordaremos siempre este momento. Muchísimas gracias. Hemos visitado el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, México, la capital